Hemos tenido una reunión larga de más de una hora con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y hemos tratado distintos asuntos relevantes para Canarias y algunos de máxima urgencia. Empezaré quizás por el más relevante en cuanto a la urgencia, que es la bonificación del 75% para los viajes entre la península y Canarias. El ministro se ha comprometido en el día de hoy que va a explorar todas las fórmulas jurídicamente posibles para que entre en vigor cuanto antes esa bonificación, entre ellas el decreto ley, y solicitará por escrito y formalmente a la Abogacía del Estado que le traslade si es posible el decreto ley. Si lo es, el viernes habrá decreto ley en el Consejo de Ministros. Y si no lo es, si la Abogacía del Estado excluye tal opción porque no es posible, entonces iremos al Real Decreto por trámite de urgencia que hará que se acorten los plazos a la mitad de lo que estaban inicialmente previstos, tal y como se había redactado la enmienda que fue aprobada en el Congreso de los Diputados. Por tanto, hay un compromiso político que es firme, absoluto, y que, por tanto, pues salgo con la satisfacción de que el ministro conoce bien la problemática en Canarias, lo importante que es para nosotros esta bonificación, que se haga con carácter inmediato, y hemos arrancado ese compromiso, repito, de que se explore la vía del decreto ley o cualquiera otra que haga que pueda ser aprobada y ejecutada, puesta en vigor con carácter inmediato.